Hola, esto es divulgaciontotal.com a través de nuestro canal en YouTube, o debería decir de nuestros dos canales, Divulgación Total y Cosmic DT. Y este video es una continuación a la serie de La Ley del Uno. En el último video que habíamos estado compartiendo respecto a este tema, estábamos revisando algo de lo que escribió Carla Ruckert, quien fue la canalizadora de los mensajes de esta entidad o un complejo social de memoria llamado Ra. Aparentemente no era una entidad, sino era un grupo de entidades, ¿no? Toda una raza de seres, no solamente extraterrestres, sino creo que muy, muy avanzados, no solo física, sino espiritualmente avanzados de conciencia, ¿no? La introducción del libro número uno, tiene una parte que ya compartimos de lo que escribió Don Elkins, quien hacía las preguntas a Ra. La parte más larga de la introducción es la que escribió Carla Ruckert, quien compartió bastante información, incluso sobre toda la investigación que ella había estado haciendo desde antes de conocer a Don Elkins y luego asociada con Don Elkins. Y después, al final, la introducción tiene una pequeña parte también de Jim McCarty, quien al final fue el responsable de transcribir todas estas sesiones de preguntas a Ra, ¿no? Y al final también Jim McCarty, digamos, entabló una relación con Carla y se casaron, ¿no? Pero más allá de estos hechos anecdóticos, hay una parte en la introducción que escribió Carla que es muy interesante y me gustaría compartir esa parte con ustedes, porque en esa parte Carla comparte comunicaciones que no solo ella, sino su grupo de contacto, es decir, ella y varios compañeros, amigos, que se dedicaron a tratar de tener contacto con seres de otros mundos, recibieron muchos mensajes. Esto me hizo acordar mucho a los mensajes que se recibían y que creo que hasta ahora se reciben en los grupos de contacto como Rama. Pero en este caso eran grupos de contacto organizados de manera, digamos, muy fuera de lo formal, ¿no? Como en un momento fue Rama y después se salió de la formalización y los grupos de contacto que eran antes parte de Rama se han mantenido. Una cosa similar, digamos que un dato curioso de similaridad, ¿no? De similitud entre los grupos es que los grupos a los que Carla perteneció al final llegaron a tener contacto con esta entidad, esta sociedad extradimensional, como lo quieren llamar, ¿no? O extraterrestre, llamada Ra, o que se hacen llamar Ra. Y los guías de la misión Rama decían ellos que la misión que ellos estaban llevando a cabo de contactar al planeta Tierra se llamaba Rama, o ellos le pusieron Rama porque era la unión de dos palabras, Ra y Ma, ¿no? Es decir, Ra, que significaba sol, y Ma, que significaba tierra. Es decir, el nombre de la misión que los guías de la misión Rama querían transmitir a los contactados era que la misión era para traer sol o luz a la Tierra. Es una cosa similar, ¿no? Ahora ya, bueno, con respecto a los mensajes sí ya hay diferencias, pero vamos a ver lo que dijo Carla, y esto es solo la primera parte, después vamos a continuar. ¿Qué dijo Carla con respecto a los mensajes que ella y sus compañeros recibieron mucho antes? Esto fue antes
de que ella comenzara a actuar como canal para los mensajes de Ra, ¿no? Para que Ra contestara las preguntas de Don Elkins. Entonces, vamos a la parte del texto del libro 1, en donde se menciona esto. Como verán, está en la página 22. Y para los que no lo sepan, toda esta documentación se puede descargar gratuitamente del sitio web LL Research, quien es la organización encargada de velar y continuar difundiendo este mensaje. La pueden descargar gratuitamente. Los libros están también no solo en inglés, sino en español, los libros de la Ley del Uno, ¿no? Así que claro que nosotros vamos a hacer aquí nuestra propia traducción. Seguramente la traducción que ustedes descarguen del sitio web es una traducción que ha sido hecha de manera diferente, porque no la hicimos nosotros, es otra interpretación. Así que vamos a darles a ustedes nuestra interpretación de lo que dice acá estos mensajes que recibieron Carla y sus compañeros antes de que ella actuara como canal de Ra. Entonces, en esta parte dice Carla, ¿no? Dice, esta es una introducción a un libro que consta de transcripciones de mensajes de naturaleza muy precisa y que tienen que ver con la metafísica, la filosofía y el plan de evolución, tanto física como espiritual, del hombre en la Tierra. En consecuencia, propongo compartir con ustedes, dice, parte del material de investigación que nuestro grupo ha recopilado a lo largo de los años. Dado que todos estos ejemplos provienen del mismo grupo, nunca describimos quién es el receptor, ya que creemos que lo importante es la información y no la persona que la transmite. Esta es una diferencia con los grupos Rama, ¿no? En los grupos Rama usualmente se identificaba quién era la persona que había recibido la psicografía o el mensaje, ¿no? Y usualmente cuando la persona ya sabía su nombre cósmico, como le llaman en los grupos Rama, ¿no?, se identificaba con su nombre cósmico y no con su nombre formal o su nombre de la actual encarnación, ¿no?, de la persona que recibe el mensaje. Bueno, continuando acá, dice Carla, ¿no? Según una entidad llamada Hatón, y se escribe, ella lo escribe aquí como H-A-T-O-N-N, ¿no? Esta entidad llamada Hatón, que ha hablado con nuestro grupo y varios otros durante muchos años, el propósito de estar aquí, de al menos algunos de los ovnis que se ven en nuestros cielos, en este momento, es muy parecido al propósito que podríamos tener en enviar ayuda a un país asolado por un desastre o extremadamente empobrecido. Es un deseo de dar servicio o de ser de servicio, ¿no? Esa es la razón por la cual se estuvieron comunicando y supuestamente, me imagino yo, se seguirán comunicando con algunos contactados. Ahora recuerden, ¿no? Recuerden que todo este texto es en el contexto del momento en que estas personas recibieron estos mensajes. Recuerden que estos mensajes fueron recibidos antes del año 1980. Carla empezó a recibir mensajes o a ser canal de Ra en el año 80. Así que todos estos mensajes que vamos a revisar acá son antes de 1980. Entonces, aquí empieza uno de los mensajes que recibieron. Y supuestamente esto es ya de esta entidad extraterrestre, ¿no?, o extradimensional, que se llamaría Hatón. Dice, hemos estado contactando a personas del planeta Tierra durante muchos de sus años. Hemos estado contactándolos a intervalos de miles de años y contactando con quienes buscaron nuestra ayuda. Es hora que muchas de las personas de este planeta sean contactadas, porque muchas ahora tienen la comprensión y el deseo de buscar algo fuera de la ilusión física que durante tantos años ha involucrado el pensamiento de los de este planeta. El proceso que estamos estimulando es del tipo que se autogenera.
A medida que más y más personas que desean nuestro contacto lo reciban y lo transmitan a otros, aquellos que reciban esta información transmitida podrán alcanzar un estado de pensamiento y comprensión suficiente en sintonía, diría yo, dice Hatton, con nuestras vibraciones para recibir nuestro contacto. Así, amigos míos, es como funcionan los contactos. Para que la entidad pueda recibir nuestro contacto, primero es necesario que adquiera cierta vibración como resultado de su pensamiento. Esto se acelera enormemente con la participación en grupos como este. Y finalmente se logra a través de la meditación. En otras palabras, las comunicaciones verbales dadas a la entidad por canales como este crean un sistema de pensamiento y un deseo de conciencia espiritual que eleva su vibración. Nosotros, ojo con lo que dice acá Hatton, fíjense, nosotros de la Confederación de Planetas al servicio del infinito creador, lamentamos mucho que no podamos pisar su suelo y enseñar a aquellos de su pueblo que desean nuestro servicio. Pero amigos míos, como hemos dicho antes, esto haría un flaco favor a aquellos que no desean nuestro servicio en este momento. Y tememos que tendríamos poco efecto en lograr comprensión incluso en aquellos que lo desean. Porque la comprensión, amigos míos, viene de adentro. Solo podemos guiar, solo podemos sugerir. Estamos intentando hacer esto de tal manera que la búsqueda del individuo sea estimulada a volver o voltear su pensamiento hacia adentro, hacia esa única fuente de amor y comprensión, el Creador, que es parte de todos nosotros, parte de todo lo que existe, porque todo lo que existe, amigos míos, es el Creador. Quiero hacer una anotación personal aquí. Fíjense que mencionan la Confederación de Planetas y la mencionan como en el servicio del Creador Infinito. Esta obviamente no fue la primera vez que se mencionó la supuesta Confederación, ¿no? Esto ya había sido mencionado muchos años antes, si no me equivoco, en la década de 1950 por Edward Billy Meyer, quien dijo también haber sido contactado por seres de una supuesta confederación. Y fíjense, noten aquí también que menciona que ellos no pueden obligar a nada, solamente pueden guiar o sugerir. Y además dicen que debemos voltear nuestro pensamiento dentro nuestro, porque el Creador está dentro nuestro. ¿Cuántas veces hemos mencionado en nuestras transmisiones en vivo o en videos que mucha gente a veces busca a Dios o al Creador único, infinito, como lo quieran llamar, en un templo, en una iglesia, en una religión, cuando al final en realidad está dentro de cada persona? Eso es lo que dice la ley del uno. Continuando, Hatton continúa aquí, ¿no?, en este otro párrafo y dice: somos muy privilegiados de que se unan a nosotros en este gran servicio en este momento de la historia de su planeta, porque este es un gran momento, un gran periodo de transición en el que muchos de los habitantes de la Tierra serán elevados de su estado de confusión a una comprensión simple, el amor de su Creador. Y esto es muy básico, ¿no? Y el hecho de que estos mensajes sean de antes de 1980, no quiere decir que no sean actuales. Como ven, se escuchan como si fueran verdaderamente actuales. Y es que el tiempo que vivimos nosotros en la superficie de la Tierra no es el mismo para estos seres, ¿no? Toda esta difusión de información a través de contactados y canalizadores está viniendo desde hace mucho tiempo. Misión RAM empezó en la década de 1970, en 1974, el primer contactado en Perú, si mal no recuerdo, fue Sixto Paz, a través de Misión RAM, y luego de él,
hubo muchos otros contactados. Hay muchos contactados de Misión Rama y en otros países también, ¿no? Pero bueno, lo que dice Carla acá luego de esto es, Hatón habla de nuestro deseo de buscar algo fuera de la ilusión física, de lo que habla tan persuasivamente, si es correcto el término, es algo que es referido por los miembros de lo que Ra llama la Confederación de Planetas al servicio del Creador Infinito y que a menudo lo mencionan como el pensamiento original. Ese es otro término para nuestra palabra amor, dice Carla. Pero esto implica mucho más. Implica una unidad tan grande que no nos vemos simplemente, ¿no?, entre los seres humanos, ¿no? No nos vemos simplemente como amigos cercanos o hermanos y hermanas, sino idealmente como el creador. Es decir, todos somos el creador. Y cuando nos vemos unos a otros y a nosotros mismos como el creador, vemos un solo ser. Este concepto está en el corazón mismo de la telepatía. Y Hatón habla sobre este concepto y el pensamiento original en general. Y aquí hay otro párrafo de lo que dijo Hatón en otro mensaje, ¿no?, o en el mismo mensaje posiblemente. Dice, en este momento estoy en una nave muy por encima de su lugar de vivienda o de residencia. En este momento puedo monitorear sus pensamientos. Esto, amigos míos, podría parecerles a algunos de sus pueblos una infracción, pero les puedo asegurar que no lo es. Nuestras capacidades de conocer el pensamiento de los pueblos de este planeta Tierra no están diseñados de ninguna manera para infringir ni su pensamiento ni sus actividades. No consideramos que el conocimiento de los pensamientos de los demás sea una infracción porque los vemos como propios. Vemos estos pensamientos como los pensamientos del Creador. Amigos míos, puede parecerles que un pensamiento de naturaleza distinta a la de amor y hermandad podría ser un pensamiento generado no por nuestro Creador. Esto no es posible, amigos míos. Todo pensamiento que se genera es generado por el Creador. Todas las cosas que se generan son generadas por el Creador. Él es todas las cosas y está en todos los lugares. Y toda la conciencia y todo el pensamiento que existe es el pensamiento de nuestro Creador. Todas sus infinitas partes tienen libre albedrío y todas pueden generar de la manera que elijan. Todas sus partes se comunican con toda la creación en su sentido total e infinito. No estamos intentando cambiar el pensamiento de nuestro Creador. Solo estamos intentando llevar sus ideas, las del Creador se refiere, ¿no?, con mayúsculas dice, sus ideas, a algunas de las partes más aisladas para su inspección y evaluación. Partes aisladas, digo, amigos míos. ¿Y por qué deberíamos considerar esas partes como estando aisladas? Las consideramos aisladas porque, desde nuestro punto de vista, han elegido alejarse del concepto que hemos descubierto que impregna la mayoría de las partes de la creación con las que estamos familiarizados. Encontramos, amigos míos, que el hombre que está en el planeta Tierra, en sus experiencias y experimentos, se ha aislado en su pensamiento y lo ha divorciado de aquello a lo que estamos acostumbrados en los vastos alcances de la creación que hemos experimentado. Les insto, continúa Hatón, amigos míos, a que recuerden lo que les hemos traído. La próxima vez que estén, digamos, arrinconados por las circunstancias que prevalecen dentro de la ilusión de su existencia física, recuerden lo que han aprendido y no olviden lo que han trabajado tan duro para obtener. Ustedes elegirán en cualquier momento alterar sus necesidades y deseos desde dentro de la ilusión física hasta su ser dentro de la creación del Padre. Mientras sus objetivos estén dentro de esa ilusión física,
será necesario que estén sujetos a las leyes que prevalecen dentro de esa ilusión. Si sus deseos pueden ser alterados por la aplicación de lo que están aprendiendo y son elevados en la creación del único infinito, entonces, amigos míos, pueden tener mucha más capacidad para alejarse de los rincones contra los que la ilusión parece encerrarlos. Luego Carla dice, para algunos de los que lean estas palabras, los conceptos pueden parecer un método poco práctico y ciertamente demasiado idealista para discutir lo que muchos han llamado la nueva era o la era de Acuario. Ciertamente parece poco probable que a un planeta entero le pueda ir tan mal filosóficamente y que seres supuestamente más avanzados que nosotros se preocupen lo suficiente por nosotros como para intentar ayudarnos. Sin embargo, cuando buscamos el corazón del sistema, entre comillas, cósmico de filosofía, encontramos mucho que es claro y simple sin ser simplista en lo más mínimo. Mucho que es ético sin ser dogmático. En resumen, mucho de lo que es informativo. Aquí, Hatón habla de la naturaleza de la realidad, la cual en general parece haber escapado a la atención del hombre terrestre. Y esto es lo que dice Hatón al respecto, ¿no? Dice acá en este párrafo. Amigos míos, el hombre en la Tierra se ha vuelto muy corto de vista en cuanto a apreciar la creación. No comprende el verdadero significado de la vida sencilla y hermosa que lo rodea. No aprecia su generación y regeneración. Aprende que la misma atmósfera que respira, dice, circula a través de la vida vegetal para ser regenerada y sustentarlo a él y a sus seres y criaturas semejantes. Y, sin embargo, a la gran mayoría de los que habitan este planeta, esto les parece más bien un ejercicio de tecnología en vez de uno en teología. No hay conciencia del plan del Creador de proveer para sus hijos, para satisfacer todos sus deseos y brindarles un estado de perfección. El hombre en la Tierra ha perdido la conciencia que le corresponde por derecho. ¿Y por qué, amigos míos, ha perdido esa conciencia? La ha perdido porque ha centrado su atención en dispositivos e inventos suyos. Ha quedado hipnotizado por sus juguetes y sus ideas. En su mente no es más que un niño. Quiero hacer una pausa aquí con una nota personal. Esta frase, este párrafo es verdaderamente atemporal, como decían los que estudiaban los mensajes del grupo Rama. Fíjense, estos mensajes son de antes de 1980. Y pareciera que describiera que el hombre se ha perdido en los dispositivos electrónicos que tenemos hoy, en el año 2024, ¿no? Fíjense lo atemporal y lo vigente de estos mensajes. Ahora, continuamos, ¿no? ¿Qué más dice Hatón aquí? Dice, todo esto puede remediarse, de manera muy sencilla. Y el hombre podrá volver una vez más a apreciar la realidad en lugar de apreciar la ilusión creada por su mente. Todo lo que es necesario, amigos míos, es que él individualmente aproveche esa apreciación de la realidad a través del proceso de meditación, porque ese proceso calma su mente consciente activa, la cual continuamente busca estímulos dentro de la ilusión desarrollada durante tantos siglos de tiempo en el planeta Tierra. Entonces, muy rápidamente podrá volver a apreciar la realidad en el funcionamiento de la creación real. Esto, amigos míos, es a lo que el hombre de la Tierra debe regresar si quiere conocer la realidad. Ese simple pensamiento de amor absoluto,
un pensamiento de unidad total con todos sus hermanos, sin importar cómo se expresen o quiénes sean, porque ese es el pensamiento original de vuestro Creador. Carla dice luego, la creación del Padre, entonces, como la llama Hatón, tiene una naturaleza muy simple, una naturaleza en la que el amor es la esencia de todas las cosas y de todas sus funciones. Sin embargo, esta creación, entre comillas, real, obviamente no ocupa un lugar preponderante en la mayoría de nuestras mentes, porque vivimos en una atmósfera del día a día a la cual la Confederación se ha referido con bastante frecuencia como una ilusión. ¿Se dan cuenta? Es decir, y aquí esto como nota personal, ¿no? Verdaderamente estamos viviendo en una ilusión. Lo que pensamos que es realidad es una ilusión que nos permite desarrollarnos o evolucionar espiritualmente. Parece que eso es lo que están tratando de hacernos entender y a lo que deberíamos dedicarnos a través de la meditación, ¿no? Tratar de ver por qué estamos en esta ilusión. Ahora, dice acá Hatón, nosotros, los de la Confederación del Planetas al servicio del Creador Infinito, hemos sido, durante muchos de vuestros años, conscientes de muchos principios de la realidad. Somos conscientes de estos principios porque nos hemos aprovechado de ellos, tal como lo harían las personas de su planeta. A través de la meditación, es posible reducir totalmente la ilusión que ahora ustedes experimentan y que crea la separación, una separación ilusoria, a lo que realmente es una ilusión total. Hemos seguido hablándoles sobre la meditación. Les hemos hablado muchas veces de la realidad, del amor y de la comprensión, y sin embargo, ustedes no parecen capaces de superar la ilusión. La razón de la ilusión, amigos míos, es una razón que ha generado el hombre en la tierra. Él la ha generado por deseo. Esa ilusión es útil, es muy útil para aquellos que deseen evolucionar a un ritmo muy rápido, experimentándola y usándola mientras estás dentro de ella, ¿no? Muchos de nosotros, quienes ahora estamos circulando alrededor de su planeta, dando vueltas alrededor de su planeta, desearíamos tener la oportunidad que ustedes tienen, la oportunidad de estar dentro de la ilusión y luego, a través de la generación de comprensión, usar los potenciales de la ilusión. Esa es una forma de progresar espiritualmente y ha sido buscada por muchos de nuestros hermanos. No puedo dejar, dice Hatón, ¿no? No puedo dejar de enfatizar la necesidad de llegar a ser capaz de comprender la naturaleza de los potenciales dentro de su ilusión y luego, mediante el autoanálisis y la meditación, reaccionar a eso de una manera que exprese el pensamiento que nos generó, el pensamiento de nuestro Creador. Esto lo hizo el Maestro a quien ustedes conocen como Jesús. Ese hombre reconoció su posición, reconoció la ilusión. Él entendió la razón de los potenciales dentro de la ilusión y su reacción a esos potenciales y actividades dentro de la ilusión fue una reacción que expresaba el pensamiento del Creador, un pensamiento de amor. Mantengan lo más importantemente posible en su mente que la ilusión que experimentan es una ilusión que te rodea o que los rodea con el propósito de enseñarles. Solo puede enseñarles si toman conciencia de sus enseñanzas. Se dice que, me imagino que se refiere a Jesús, ¿no? Porque no dice acá a quién, pero dice acá,
hace una cita, una frase. Dice, se dice que él obró sus maravillas de manera misteriosa. Esa manera puede parecer misteriosa, sin embargo, ese es el camino de la evolución espiritual, dice Hatón. Son muchas las almas que viven la ilusión en la que ustedes se encuentran, sin embargo, son pocos los que utilizan esa ilusión para crecer. No lo están haciendo más que a un nivel subliminal, porque no se han dedicado a sí mismos a través de su búsqueda de conocimiento a la posibilidad de hacer eso. Una vez que un individuo ha tomado conciencia de la posibilidad de utilizar la ilusión en la que se encuentra en su mundo físico para la progresión de su crecimiento espiritual, es necesario que dé el siguiente paso y utilice su conocimiento para expresar, independientemente de los potenciales que le afectan, el amor y la comprensión de su creador. Carla dice luego, como ya te habrás dado cuenta, siempre se sugiere la meditación como el mejor medio para alcanzar la comprensión, progresar espiritualmente y comprender la naturaleza de la ilusión y el propósito por el cual la estás experimentando. Cada persona está involucrada en una ilusión o juego en el cual podemos, si lo deseamos, usar nuestra conciencia en la meditación de tal manera que creemos un crecimiento más rápido en la evolución personal. Pero ¿cómo podemos llegar al punto en que se comprenda y se inicie ese proceso que a menudo parece muy difícil? Y luego hay otra cita acá a otros párrafos interesantes de lo que dice Hatón. Y dice, el deseo, amigos míos, es la clave para lo que recibes. Si lo deseas, lo recibirás. Ese era el plan del Creador, un plan en el cual todas sus partes, y cuando dice acá sus partes, entiendo yo que se refiere a todos los seres humanos que encarnan en la Tierra, ¿no? Y en otros planetas, imagino también, ¿no? Entonces, regresando, dice, ese era el plan del Creador, un plan en el cual todas sus partes recibirían exactamente lo que desean. Amigos míos, a menudo en la ilusión que ahora experimentas, o experimentan, parece que no adquieren lo que desean. De hecho, en muchos, muchos casos, parece ocurrir lo contrario. Parece una paradoja el que se haga tal afirmación y que se manifiesten resultados tan aparentes del deseo. Y, sin embargo, afirmamos, sin excepción, que el hombre recibe exactamente lo que desea. Quizás, amigos míos, no comprendan el deseo. Quizás esa comprensión no esté dentro de la mente intelectual. Quizás sea necesario dedicar un tiempo a la meditación para tomar conciencia de su verdadero deseo. Porque, amigos míos, hay mucho, mucho más de ustedes y de la creación de lo que actualmente aprecian con sus habilidades intelectuales en su ilusión actual. Es muy difícil para los pueblos de este planeta abandonar su ilusión, renunciar al conocimiento preconcebido de lo que creen que es causa y efecto. Sin embargo, esa no es la realidad. Eso es una ilusión nacida de la ilusión. Es un simple producto de la complejidad que ha generado el hombre sobre este planeta. Únanse a nosotros para divorciar su pensamiento de tales complejidades y háganse conscientes de que, de qué cosa es lo que te ha creado, qué es lo que te ha creado, de todo lo que experimentas y todo lo que es pensamiento. Toma conciencia de tu creador, toma conciencia de su deseo y cuando conozcas ese deseo, conocerás el tuyo propio, porque tú y tu creador son uno, y son uno con todas sus partes. Como ven acá, está diciendo que todos los seres que habitamos el universo somos uno, ¿no? Y por lo tanto, continúa Hatón, con todos sus seres compañeros en toda la creación. Cuando conozcas su deseo,
se refiere al deseo del Creador. Lo sentirás. No habrá más confusión, no habrá más preguntas. Habrás encontrado lo que has buscado. Habrás encontrado el amor, porque ese es el deseo de tu Creador. Que todas sus partes expresen y experimenten el amor que los creó. Esto se puede encontrar simplemente en la meditación. Ninguna búsqueda dentro de los conceptos intelectuales de su gente, ninguna planificación cuidadosa o interpretación cuidadosa de la palabra escrita o hablada los conducirá a la simple verdad. Como ven, esta es la base de la ley del uno, que está en mensajes recibidos por los grupos de contacto que formaba, de los que formaba parte Carla Ruckert de LL Research. Ahora, vamos a continuar con más de estos párrafos de Hatón, pero en un próximo video para que no se haga tan largo. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo. Será hasta entonces. Cambio y fuera.